Ojo, Piquete, mira, hay que tener varias cosas claras aquí, déjame decírselo así rapidito. Lo primero es, RT dice que lo que dijo Prigozhin es mentira. Oye, se va a flechar, que tu madre me busca y que me flechó todo esto. Ты что за канал? Это на ТВ? Дом кино. А, Дом кино? Это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, странно. Присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием. Она так еще будет покрыта, да? Да, все. Putin está en silencio. Se dice que si Lukashenko salió en un avión de Bielorrusia corriendo. Pero tienen que tener en cuenta una cosa: este Prigozhin no es santo de la devoción de nadie. Este tipo es un mercenario con un ejército enorme, un tipo que ha hecho horrores en África. Yo en otro momento, hoy estoy preparándoles ya un video de quién es Prigozhin, qué cosa es Wagner, de dónde salió. Es un oligarca con un pasado criminal vinculado a Putin. Lo que pasa es que cuando tú eres un tiranuelo así, se te viran todos los perros a la hora de la crisis. Pero hay que tener en cuenta que este tipo es brutal. No es que este tipo va a venir y va a ser el santo de la democracia. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo por una cuestión básica. Rusia es un país con bombas atómicas. Rusia es un país con un arsenal nuclear, pero terrible, y que una crisis en un país con tanto poder nuclear es peligroso, y nadie sabe lo que puede estar pasando. Se dice que hay un golpe de estado, mira, hay unos tanques del grupo Wagner entrando a Rostov, y dice, mira, entran sin resistencia ninguna. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será un truco de Putin con Prigozhin? O sea, aquí hay que tener un montón de variables sobre la mesa, observar, no irse con la de trapo. Lo que yo sí sé es que esto es funesto para Villamarista, funesto para Raúl Castro, funesto para Canel. Por eso Canel hablaba su discurso de ese guanajoncio al lado de Macron en Francia, el capitalismo mundial, qué cruel es con los países como nosotros, que somos regímenes de tiranuelos con oligarquías, hoteles y panzones. Y Macron se le reía al lado así diciendo, dale guanajón, dilo tuyo ahí, dilo tuyo ahí. Entonces Canel hablando, y después Macron le dio una palmadita, ya hablaste, ya, camínalo. Y sin embargo, mira, al mismo tiempo, lo que estaba pasando en Rusia. Pero, repito, no es que Prigozhin es el santo de la democracia, que no, es un tipo de mucho cuidado, es un tipo con las manos embarradas de mil cosas oscuras, es un tipo que ha estado metido en con historias con minas en África. Yo les voy a preparar un video con toda la información, pero sí es cierto que para La Habana, para Canel, para Raúl, ahora mismo Gaesa debe estar temblando, ahora mismo todo el entramado del cambio fraude debe estar con los pies de barro. Pero ya veremos si se arma en Rusia una guerra civil, como dicen, porque se hackeó la televisión nacional. Oye, se va a flechar, que tu madre me busca y que me flechó todo esto. ¿Esto qué es el canal? ¿Es en TV? Дом кино. Ah, Дом кино. Это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, странно. Присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием. Она так еще будет покрыта, да? Да, все. Se salió Prigozhin en televisión nacional diciéndole a todos los rusos, conmigo, que es para arriba de esta gente. Prigozhin tampoco ha dicho que, oye, voy para arriba de Putin. Dice, voy para arriba de los militares. Por eso te digo que todo está como muy raro. RT diciendo, el video de Prigozhin es mentira. Tú sabes, momentos turbios, cosas turbias. Ya veremos cómo termina todo esto. Pero una cosa sí tienen que tener claro, y es que Prigozhin es un tipo peligroso también. Tan malo o peor que el mismo Putin, ¿ok? Vamos a ver cómo se le da agua este dominó, pero no es así de victoria por todos lados, no. Mente fría y observando, porque esto está duro. Así que nada, ya estoy manos a la obra, creando un video, un guión sobre quién es Prigozhin, de dónde salió, qué ha hecho el grupo Wagner, para estar con los ojos abiertos. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero lo cierto es que el régimen cubano ahora mismo está, mira, sobre la cuerda floja, no, cayéndose al abismo. Vamos a seguir. En breve les traigo el video de Prigozhin y de todo. Esto es rápido aquí para ubicarnos, porque las pasiones no nos pueden cegar. Que aquí hay muchas cosas en peligro y la situación es más seria de lo que muchos se creen, ¿ok? Pero por el momento hace falta que se acabe lo de Putin y se acabe todo y se acabe el régimen. Así que nada, pero vamos a seguir la noticia de cerca. Te mando un besito y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!